Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Deportes al Toque. En este martes 13 estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2, Cable Video Cerrito, con mucha información deportiva. No jugó Cerrito este fin de semana, pero una de las actividades centrales que tuvimos aquí en nuestra localidad tiene que ver justamente con la primera edición del Cerrito Running, Cerrito Trail Aventura. Y vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, porque hay mucho para contarles y para revivir lo que ha sido una jornada deportiva histórica en las inmediaciones del Polideportivo, con mucha gente que nos ha visitado de distintos puntos del país. Estamos justamente con los chicos y las chicas del grupo Running Cerrito. Bienvenidos, buenas noches, gracias por venir. Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque ha salido, me parece que, gran parte de todo lo que ya venían pensando bastante bien, ¿no? En cuanto a la organización y toda la participación en sí, Claudia. Sí, sí, lo hermoso salió todo. Fue muy concurrida mucha gente, muchos de todos lados, como de Córdoba, de Buenos Aires, Santa Fe, de la zona todo departamental de Entre Ríos, de los lugares vecinos como Bobrio, La Paz, Hernandaria, Piedras Blancas, Santa Elena, y principalmente los corredores de acá de Cerrito y gente nueva que se incorporó a la experiencia, a este desafío, claro. De que fue fantástico porque ellos todo lo que nos dijeron fue todo positivo de cómo les fue todo este desafío. Bueno, primera edición de Cerrito Trae la Aventura. Adrián, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue el trabajo realizado allí en el polideportivo? Bueno, y en distintas partes del circuito. Bueno, ahora más tranquilo, ya pasó la primera edición. La verdad que lo vivimos nervioso lo primero y después le metimos todas las pilas y, uh-huh. Y ya pasó la primera. Ya estábamos pensando en otras cosas. Bien, y me imagino que superaron ampliamente las expectativas, ¿no? Totalmente, al menos sí. Es lo que pudimos escuchar de distintos corredores que estuvieron. Sí, sí, principalmente el acompañamiento de la gente de Cerrito. Es para destacar la gente, ajá, de Cerrito. Y la gente quedó muy contenta, uh-huh. La gente de Cerrito quedó muy contenta y por ahí en la calle los cruzás y te preguntan si lo vamos a hacer de vuelta. Claro. Nos hicieron meter al agua, yo no pensaba que iba a hacer eso y al final les terminó gustando, uh-huh. Así que la gente de acá chocha. Bueno, ¿cuántos corredores hubo de Cerrito aproximadamente que estuvieron participando, más allá de la gente que se acercó, ¿no?, para acompañar? Y de Cerrito eran aproximadamente 80. 80. Bueno, un número importante, Rafael, ¿no? Sí, sí, un número muy importante, la expectativa que teníamos. 80 corredores de Cerrito, como dijo Adrián, más los que vinieron de afuera, casi sumamos a los 358, 360 participantes. Ajá. Bueno, Natalia, en tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste desde adentro? La verdad, es la primera experiencia así en organizar y yo lo disfruté un montón. Uh-huh. Disfruté los días haciendo el recorrido y después ese día la verdad que muchos me quisieron matar porque las hice pasar por el agua con el frío, pero la verdad que es algo distinto a correrla que estar del otro lado. La verdad que lo disfruté, uh-huh, mucho. Uh-huh. Bueno, Ángelo, valió la pena tanto trabajo, ¿no? Tanta expectativa, tanta espera, porque hace bastante tiempo que venían organizando y promocionando esto. Valió la pena realmente, hace alrededor de 3-4 meses que lo veníamos planificando, soñando y a la vez, bueno, como te comentamos en otras oportunidades que vinimos, las ansias estaban más que presentes y bueno, donde se empezó a ver el colorido en el poli, toda la gente vestida con la remera que habíamos diseñado, todos los stands de los emprendedores y los comerciantes que se hicieron presentes, o sea, fue espectacular. Y bueno, donde se empieza a escuchar la música y todo, sí. La entrada en calor fue tremenda. Fue muy bueno. Eli Suárez, que nos dio una mano con eso, estuvo espectacular. La largada, bueno, aprovecho de agradecerle a Eli, a Fabián Barzola, Nanán, con su grupo de batucada que acompañaron a la hora de la largada, de las tres modalidades. Espectacular, o sea, desde el lado que estuviéramos cada uno de nosotros, yo estaba adelante en una moto que guiaba a los chicos de 21 kilómetros, lo viví de ese lado, por ahí ellos en otro lado, ni sé dónde estaban, pero cada uno desde su punto de vista creo que lo vivió espectacular.
Bueno, y gracias a Dios acompañó el tiempo, ¿no? Después de una semana que veníamos con mucha humedad, calor, llegó el frío con todo, la ola polar, y esto no es que haya perjudicado a los competidores, sino que quizás los favoreció, ¿no? Porque con la gente que pudimos charlar un poco y un rato, nos dijeron que, bueno, el frío es mejor para correr, ¿no? Se acompañó mucho el clima, es cierto, vino justo ese día, bajó la temperatura, pero el sol acompañó. Un día espectacular realmente, desde el punto de vista que se mire, fue un día tremendo. Bueno, la gente comenzó a llegar el viernes a la tardecita, el sábado, muchos de los que venían de lejos, ¿no?, a nuestra localidad, ya venían como para acomodarse, para conocer bien el lugar. Sí, el sábado al mediodía llegó el primero que se vino de Paraná en bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta, sí. Se vino. Y bueno, ya después empezaron a llegar. Los de más lejos empezaron a llegar el sábado, porque para no viajar temprano y ya buscaron el kit, entonces ya... Sí, incluso el día sábado nos encontramos, nosotros pensábamos que ese sábado a la tarde iba a ser mayormente la gente de Cerrito que busque el kit, y bueno, encontramos que no, mucha gente de afuera, y bueno, nos preguntaban a dónde hospedarse, a dónde poder ir a cenar y demás, así que ya entramos a ver un movimiento importante, desde, ¿no?, desde ese momento, claro, mayor a lo que esperábamos. Y lo bueno es que pudieron recorrer distintos puntos de la localidad también. Porque lo decíamos la otra vez también, no solamente es un evento deportivo, sino que también turístico. Le sirve mucho y además se suma a la cantidad de actividades deportivas que tiene Cerrito en el último tiempo, ¿no, Claudia? Sí, sí. Y aparte la movida comercial también. Ajá. Y viste mucho el pueblo, todavía se dio de que este fin de semana no había nada, ninguna clase de evento, me ayudó todo esto. Totalmente. Bueno, el agua me imagino que habrá estado helada, ¿no? Para correr. Sí. Un poquito nomás. Pero la gente es como que lo que hacemos este tipo de carrera es como no le importa el grado de que esté el agua. Ya saben con lo que se van a encontrar. Exactamente. Y en muchos casos, por lo menos a varios, es como que cuando te metes al agua te descansan las piernas y arrancan bien descansadas las piernas. Te ayuda un montón el agua. El agua fría. Exacto. Bueno, muchos de los corredores quedaron conformes con el circuito, la señalización, la organización. ¿Qué es lo que pudieron charlar con la gente que pudo participar, Adrián? Bueno, con el tema del circuito, el circuito estaba muy bueno. Por ahí tuvimos un tirón de oreja con el tema de la marcación. Ajá. Hubo algunas cositas que fallamos, lo reconocemos y bueno, para la próxima, bueno, tratar de mejorarlo. Pero la verdad que la mayoría de la gente que nos ha escrito en las redes sociales y todo, está muy conforme, muy contenta con el circuito. Y bueno, como te digo, tuvimos un tirón de oreja por el tema del circuito, algunas cositas, pero para la próxima vamos a tratar de corregirlo y bueno, va a ser mejor, sin duda. ¿Había mucha gente que no conocía Cerrito? Sí, sí. Mucha. Y gente de acá que no conocía los lugares de Cerrito. Ajá. Que te decían, y acá había un arroyo, y acá había esto. Como que se encontró con eso, más la gente que grande que caminaba, que me he encontrado en la calle, me dice, yo no sabía que existían estos lugares. Bueno, nosotros mismos lo pasó. Claro, ¿qué exacto. Iba a decir? Nos quedábamos con, sí, mirá. Un espacio que nunca se concurre, ¿no? Exacto. Y hoy me encontré con una persona y me dice, estuvo re bueno, yo nunca pensé que me iba a sentir tan cómoda y me encantaría hacerlo otra vez. Y mucha gente que se quedó con ganas, que al ver que llegaba y lo que se vivía, está esperando la próxima edición para hacerla. Hay gente que destacó también que los distintos servicios que brindaron ustedes, por ahí no se brindan en otras ocasiones. ¿Es realmente así? Sí. Y es justamente también a lo que queríamos apuntar. Claro, hacer algo distinto. Sí. Se brindó, bueno, lo que fue el hospedaje gratuito. No existe eso en otra parte. No. Sí, por general te ofrecen algún camping. Uh-huh. Bueno, acá estaban las instalaciones del polideportivo disponibles todas. Después, bueno, lo de la comida, de paso, sirvió para promocionar lo que el es chancho el chancho con pelo, en ningún lado se da. Entonces, que incluso hubo gente que terminó la carrera y se fue, y después decía, había comida y no me quedé. No se enteraron. Y claro, porque no se vive en otro lado.
Bueno, después hay espectáculos musicales también, sorteos, sí, remeras, sí, medallas, bueno, un montón, sí, sí, de cosas, ¿no? Se extendió hasta las 4 de la tarde más o menos. 4 y media de la tarde. 4 y media. Bueno, salió todo como lo esperaban, superó las expectativas, por ahí seguramente quedan cosas en el tintero, ¿no? Es la primera edición, siempre hay cosas para corregir. ¿Qué es lo que por ahí más destacan y cosas que les gustaría sumar o corregir para la próxima edición, si es que ya lo están pensando? Y a grandes rasgos, yo poniendo la balanza, creo que es sumamente positivo. Positivo, si bien, sí, bueno, como dijo Adrián, tuvimos algunos imprevistos, parecen tal vez cosas chiquitas, pero una flecha te puede modificar, sí, 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 claro, todo un circuito, o personas que interpretan una cosa y otra. Sí, más que nada interpretación. Sí. Porque el circuito para mi gusto estaba bien marcado, pero por ahí hay lugares que a lo mejor tenés que acentuar más, o en lugar de un cartel tendría que haber una persona para que no entre la duda en el que viene, porque obviamente, como recién hablamos, la geografía de Cerrito es muy amplia y hay lugares que pude presentar en estos lugares de bosques o montes, por ahí puede sembrar alguna duda en cuanto al recorrido, y bueno, tendremos que afinar en cuanto a eso. Aún creíamos que hasta últimas horas que estuvimos tratando de hacer lo más claro posible la remarcación del recorrido. Hasta lo último estuvimos tratando de afinar la cosita que hasta las 10 de la noche del sábado. Sí, sábado. Sí. Y a la mañana del domingo. A las 6 de la mañana, bueno, el sí, domingo. Ya tempranito, ¿no? Sí. Lo que pasa es como ahí muchos te decían, mirá, si uno no comete errores, es todo muy fácil. Si no cometes errores, para la próxima no tenés que nada para corregir. Sí, sí, sí. Y está bueno tener errores, por ser la primera vez, demasiado, demasiado bien, por ser un grupo de chicos que nunca estuvo en una organización de algo, y más este tipo de eventos. Claro. Bueno, hubo chicos de Cerrito que lograron podio, ¿eh? Sí, sí. Marcos Aliendro, que ganó el 21, prácticamente de punta a punta, el 21K. Sí, sí. Bueno, Julián Walter también hubo podio. Marisol Espan. Claro, Marisol Espan, que bueno, en un rato lo vamos a escuchar, una nota que le realizábamos, dijo que no venía entrenando todo bien, pero ganó holgadamente, ¿no? Pues ya hace mucho tiempo que viene participando, no en este tipo de competiciones, sino que en carreras de calle. Exactamente. Y ya no estaba del todo acostumbrado a esto. Sí, es muy diferente la carrera de calle. También gente grande hizo podio, como Valeria Jacob. Sí. Hizo la... ¿cómo se llama esta? Sí, mucha gente de acá, sí, que era la primera vez que hacía este deporte y hizo podio, se fue chocha. Sí. Fue chocha y ya te digo, te preguntan en la calle si lo vamos a hacer de vuelta o cuándo se hace, si hay cerca, carrera cerca. Bueno, destacar, yo creo que es un poco, mostró sobre todo él de lo que se trata el deporte y por ahí lo que buscamos fue el esfuerzo que hizo Diego Benítez Ceronio. Sí, exactamente. Para que se animó, lo hizo y al momento de la llegada realmente, no sé si lo presenciaste o no, pero sí. Fue, o sea, todo lo que estaba muy cerca, lloramos. A llorar, digamos. Sí. Terminamos todo emocionado, ¿no? Y bueno, creo que ahí nosotros caímos realmente lo que se había hecho. De lo en que significa lo que sí, fue el último en llegar, ¿no? Cerró el evento y creo que ahí fue cuando nos descansamos todos. Bueno, él transmitió esa emoción a todo y bueno, ahí caímos. Claro. La mayoría de estos 80 desarritos que participaron de este evento nunca había corrido, me imagino, en un trail. No, son muy pocos. Esto significa que va a ser el puntapié inicial para que los acompañen a ustedes a otros lugares a competir, ¿o no? Sin duda, ojalá que... Porque ojalá muchos que van sumen a quedar enganchados, me imagino. Que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Como decir, el primer momento que el que quiera correr, quiera saber de qué se trata, que nos contacte, que nos pregunte, carrera cerca, la podemos hablar y hacer, digamos. Que no duden en consultarlo. Bueno, al ver estas imágenes que estamos compartiendo junto a toda la gente que nos está escuchando y viendo, ¿qué nos pueden decir del recorrido, de lo que significó para todos los participantes, Claudia? Y yo fui barrendera, fui la que cerré los 21K y venía atrás de todos los que corrían hacia adelante. Está haciendo trampa. Y fue, para mí fue hermoso ir guiando y también vivir la experiencia junto con ellos de cruzar
los montes, cruzar el agua, los varios tramos de agua que tuvimos, que, uh-huh. que una de las corredoras, Claudia, esta carrera me hizo acordar el Mosquito de Santa Fe, muchos arroyos, mucha agua, embarrarse, también hay una parte de donde parecía como un bosque, muy lindo todo. ¿Puede ser que ya estén pensando en la carrera nocturna? Esto es lo que escuchamos en el poli. Se comenta. Es rumor, ¿algo? Es cierto. Algo se comenta. ¿Qué es lo que están pensando ahora para lo que viene después de todas las felicitaciones que tuvieron, ¿no? Por lo que organizaron ustedes? Sin duda. Ya te digo, corren los rumores en el aire de que pueda haber una nocturna en Cerrito. Uh-huh. Sí. Pero eso ya sería para este año, el próximo. Y está muy en el aire todavía. Las fechas que coinciden, ¿no? Que ya no están ocupadas. Claro. Porque hay un montón, en la nocturna hay muchas. Entonces tenemos que buscar una fecha que no haya en otros lugares, porque en este caso todos se respetan la fecha de cada evento. Justamente yo recibí hoy una invitación de la nocturna de San Benito. Que es el 11 de noviembre, ya la largaron. El 11 de noviembre, que así que nosotros ya fecha ya tenemos que descartarla, sí. Totalmente. Vos ya lo tenían pensado entonces para noviembre, pero ahora claro, no, va a ser más complicado. O menos las alturas de los meses, entre noviembre y diciembre, antes de la fiesta, ya hoy yo vi, hoy me la mandaron, y es para el 11 de noviembre. Queda gente invitada ya para el 11 de noviembre, ya para San Benito. Sí. Ajá. Ya va lloviendo. Bueno, ustedes también van a estar seguramente participando, sin duda, ¿no? Sin duda. Y generalmente se dan dos o tres competencias por mes. ¿Cómo viene la mano el cronograma, digamos? Y ahora próximo, ¿no? No ahora sé, está la de Colón. En Colón, hay en una. Colón. El 30 de julio. Y nosotros vamos. Nosotros, ¿van? Sí. Y después en septiembre está en Paso La Arena. En agosto, en Santa Elena, en Costera Trail. Ajá. Sigue sorprendiendo el tema de la edad. Había un hombre de Colonia Carrasco, cerca de Bobril, que empezó a participar de este tipo de actividades a los 60 años. Uh-huh. Y tiene 67. Uh-huh. Bueno, eso significa mucho, ¿no? Para todos aquellos que incluso ni 50 tienen, sí, sí, sí. Y que no se animan a este tipo de competencias. ¿Cómo queda reflejado esto en ustedes? No, bueno, yo puedo hablar porque tengo 67, sí. Y lo practico. Y sí, que es, empecé muy joven, empecé tarde. Y no, una vez que comenzás es muy difícil después pararte y se hace un hábito muy lindo. Uh-huh. Es un deporte maravilloso que no te exige grandes cosas más que zapatillas y uh-huh. un short. Y no dependés, claro. Tu tiempo lo podés manejar vos. Ya que no depende de otra persona en cuanto al entrenamiento. Uh-huh. Y debes contar un poco más, empezar de grande que de chico, pero no es un impedimento igualmente. No, de ninguna manera. Yo creo que, yo como lo digo siempre, de 15 a 60 años podés correr cómodamente este tipo de carreras, uh-huh. sin inconveniente. Bueno, incluso hay gente... Obviamente tenés un entrenamiento previo. Sí. Y una preparación, no es que salía a hacer 21 kilómetros durante la mañana, sin duda. No es únicamente para divertirte, sino que un poco entrenado tenés que estar. Sí, sin duda. Como todo. Entrenarte tenés que estar. Sí, sí. Porque hay caminos que son difíciles de atravesar, Adrián, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que sí, pero bueno, cuestión de entrenamiento, ponerle ganas nomás y animarse, más que nada animarse. A probar este tipo de actividad y. ¿Qué decía Rafa? El goce de practicarlo, ya que, o sea, no todos hacen un podio, no todos tienen nivel de elite, uh-huh. pero lo importante es salir, llegar cuando cruces este arco tan maravilloso y la felicidad que te dan. Claro. Es algo que es muy bueno. Es difícil de explicarlo. Hay que vivirlo. Las cosas que uno siente, hay que vivirlo. Realmente lo que se disfruta y las cosas que se sienten cuando se llegan. Bueno, y lo importante también es que se genera un clima de compañerismo, de amistad, sí. Se saludan entre todos, muchos de los cuales se conocen también, es porque viajan a distintos puntos para participar de este tipo de aventura. Eso es clave, fundamental, y sorprende quizás a mucha gente que se acerca para observar este tipo de actividades, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y gente de acá que iba con gente de afuera que nunca no se conocían. Y después decía, cuando nosotros hablábamos, le comentábamos, y se tenían
toda la razón al decirnos que es diferente a otro tipo de deporte, uh-huh. porque acá es como que todos se conocen y capaz el de al lado, yo no lo conocía y íbamos todo el tiempo hablando, más la gente que hacía el trekking. Uh-huh. Me decía, la verdad que ahora entendemos su locura por hacer este deporte porque es como que te llena. Uh-huh. Y sin entrenar, es como te lleva muy llevadero y no te exigí tanto como hacer una maratón, como exacto. vos vas a tu ritmo, nadie te apura, nadie te... Entonces, la verdad, mayoría no va a ganar, va a participar. No, la gran mayoría, diría. La mayoría. Sí. Es que la competencia la hace uno mismo. Exactamente. Es una superación personal. Exactamente. Propia. Vos canalizás todo a través de la naturaleza y de tu pierna y de tu corazón y también de tu mente. Eso es algo que es inexplicable. El que lo hace después entiende. Pero vos haces contacto con todo eso y más por la gente que también cruza y te alienta. Vamos, reina, vamos. Vamos, no te quedes atrás y cosas así. Yo, cuando estaba cerrando la carrera, me quedé como con última, con una señora que era de Buenos Aires. Uh-huh. Ella estaba en Paraná, había un hotel, y ella me dijo, me vine 2 días antes, me dice, que siempre hago estos viajes así, porque soy corredora de hace años de running, dice, y tengo pariente en Paraná, pero siempre me... yo estoy en un hotel. Y bueno, y veníamos charlando re bien, todo, me contó toda una historia, porque ella fue la última que quedó, que íbamos juntas a la par. Y bueno, hasta que después, bueno, quedé con ella, con una chica y con Diego, que iba a un poquito, un tramo más adelante. Y después ellas dos siguieron más, porque Diego venía ya calambrándose 2 kilómetros antes de llegar al arco. Claro. Y bueno, y ahí pasó que él fue el que cerró la carrera. Bueno, ustedes conforman el grupo del Cerrito Running, pero hubo mucha gente aparte que estuvo trabajando, colaborando. Sí. ¿A quién le gustaría agradecer, mencionar? Primero a la brigada, que la verdad que iban a la par de los corredores cerrando. Se hicieron todo el circuito. Gerardo Guerra hizo los 21 kilómetros caminando. Sí. Y el otro chico, las imágenes se veían que van haciendo el circuito completo. Sí. Después a los chicos que entregaban las medallas, a la municipalidad, que a los inspectores, a la policía que estaba cortando en un lugar la ruta. La parte de hidratación. Los chicos que estaban en la parte de hidratación, los profes de la municipalidad. Siempre hubo gente de manera desinteresada que colaboró. Sí. Que se acercó para colaborar. Sí, Pedro Broder, Cristian González, Cristian Quirós, Mariana Quijano, que ella incluso iba a participar. Y Cristian corrió, terminó y se puso a ayudarnos. Claro. Sí, eso es un punto a tener en cuenta. Tenemos que ser más. Sí. Y para no olvidarnos también la gente de los dueños de los campos. Ajá. Sí. Muchas gracias. Bueno, estamos en estos días limpiando, haciendo la limpieza correspondiente. Va a costar también, ¿no? Con el frío. Claro. Cuesta un poquito, pero se hace con ganas. Y bueno, y también el intendente que se animó a correr. Se animó a correr, llegó bastante cansado. La verdad que sí. Para valorar, ¿Rafa, algo más? No, dale lo que decía Adrián, muy importante la colaboración de los dueños de los campos, porque sin su permiso hubiera sido imposible realizar este tipo de eventos, ¿no? Y en otro momento seguramente se podrá cambiar el circuito, correr por otro lado, bueno, un montón de cosas nuevas que seguramente lo van a ir pensando con el paso del tiempo. Chicos, chicas, muchísimas gracias por haber estado nuevamente, felicitaciones por toda la organización, todo lo que han generado el domingo en el polideportivo y en sus adyacencias. Ha sido un trabajo bastante complejo pero satisfactorio, sin lugar a dudas, y muchísima gente que nos ha visitado ha quedado muy conforme. Muchísimas gracias a ustedes por difundir el deporte. Así que bueno. Y agradecer a las casas que nos dieron regalitos para los premios. Así que muchísimas gracias también. Y invitar a toda la gente que se quiera sumar, nos manda un mensajito, nos cruza la calle, mira, yo quiero ir a tal, no hay ningún problema. Nosotros, a la carrera que podemos ir,
vamos. Así que si se quieren le sumar. Le buscamos la vuelta y si quieren ir. Vamos, sí, no lo piensen mucho. A no tener miedo. A no tener miedo de eso. Claro, sí, sí. Muchas gracias, Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Hacemos la primera pausa de esta noche y enseguida estamos con más. Catelani Arquitectos. Proyectos, dirección y administración de obras. Presupuesto y cálculo de materiales. Construcción y ejecución. Arquitecto José Luis Catelani. Arquitecto Matías Catelani. Estamos en Córdoba 186, teléfono 4890-500 o al celular 154-674-268, 154-726-006. Facebook Catelani Arquitectos. CQ Sport tiene para vos gorros, pantalones, medias, musculosas, sudaderas, chombas, botineros. CQ Sport, viste al más campeón de Paraná Campaña. CQ Sport, hacé tu pedido, tu consulta a nuestro WhatsApp 3436-239253. 3436-239253. CQ Sport, ropa deportiva. Préstamos personales en solo unos minutos, es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Dalmas vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Dalmas, lo querés, lo tenés, con Dalmas vos podés. Dalmas. El Rafa de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa. General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Las Vasijas, carnicería, almacén, verdulería, vinos finos, artículos de limpieza, perfumería, librería, exquisita comida elaborada, productos congelados, carbón y leña para el asado. Estamos de lunes a sábado de 8 a 14 y de 16 a 21, domingos de 9 a 13. Comunicate con nosotros al 154-687-497 o bien al 155-032-424, carnicería, almacén, verdulería. A mi bandera yo la quiero tanto, siempre la llevo en mi corazón. Son sus colores blanco y celeste, como el cielo ella tiene un sol. Son sus colores blanco y celeste, y como el cielo ella tiene un sol. Segundo bloque, ya hemos hablado bastante con los invitados que tuvimos en el primer bloque de lo que fue la primera edición del Cerrito Running, Cerrito Trail Aventura, el pasado día domingo, una jornada fantástica, espectacular,
para la práctica deportiva. Tenemos entrevistas grabadas ahora, lo que fue la premiación de todos los competidores, hubo medallas, entrega de remeras, Jogo en Vivo de Ponte a Bailar, la banda de cumbia pop de la ciudad de Paraná. Hubo de todo, realmente de todo el domingo allí en el Polideportivo. Vamos a escuchar a uno de los participantes, que es de cerca de Bovril, 67 años, recién lo charlamos aquí, también en estudios en el primer bloque con los chicos y las chicas que nos visitaron de Cerrito Running. Hablamos con este hombre que estuvo participando y esto nos decía. Otro de los participantes en esta primera edición del Cerrito Running, 67 años, cerca de Bovril, es usted. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia aquí en Cerrito? No, muy linda, muy hermosa, hermoso tipo senderismo, muy bueno, que es lo que a mí me encanta. Así que lo disfrutamos un montón. Y bueno, gracias a toda la gente acá, a la organización, que han hecho posible que yo pueda venir a correr también, porque no me había podido inscribir a tiempo, pero acá me lo solucionaron al problema. Así que gracias a ellos estamos acá. Acá y disfrutando esta hermosa maratón. ¿Hace cuánto tiempo viene con esto? Arranqué después de los 60 años. Hasta los 60 años no sabía lo que era una maratón. Y gracias a todos los runners de Bovril que me entusiasmaron, que me animaron, estoy corriendo por todos lados. Ya hemos andado en la Patagonia Run, hemos andado en el norte, por todos lados. Bueno, ¿conforme con la organización, el circuito? Sí, bien. Un poquito la señalización, pero bueno, yo no me perdí. Algunos se perdieron, pero yo bien. No, bien, para mí bien. Y después del calor y la humedad llegó el frío con todo este fin de semana. ¿Eso perjudicó un poco o no? No, al contrario. Yo prefiero el frío para correr. Claro. Así que sí, pudimos hacer una buena carrera. Hicimos 2 horas a los 21 kilómetros, que para mí es un buen tiempo. Así que muy contento. La idea seguramente es seguir superándose, ¿no? Sí. Siempre dejamos todo para ir superándonos en cada carrera. ¿Vino acompañado? Sí, mi esposa, que siempre me hace el aguante, me acompaña. Así que tengo que agradecerle a ella, que siempre me acompaña también, para no viajar solo. Claro, totalmente. Bueno, ya preparando para lo que será la próxima, me imagino, ¿no? Sí, seguro que vamos a estar. Todas las que podemos asistir, asistimos. A veces por razones de trabajo uno no puede, pero siempre que podemos, donde hay una maratón tipo aventura, ahí estamos presentes. Muchas gracias y bienvenido a Cerrito. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día ustedes también. Ahí compartíamos entonces el testimonio del hombre de Colonia Carrasco, distrito de Bovril, que estuvo con 67 años participando de esta primera edición. También hubo chicos de Paraná y San Benito. Con ellos hablábamos y esto nos decía. Bueno, estamos con los chicos de Paraná y San Benito que han participado de la primera edición del Cerrito Running, Cerrito Trae la Aventura. Bueno, sensaciones, ¿cómo ha sido esta participación? La verdad que muy contento, el paisaje divino, la carrera bastante dura, algunos trechos con mucho viento en contra, llano, y en subida que por ahí se nos dificultaba un poquito. La parte con agua muy linda, lindo desafío, la verdad que muy contento. En tu caso, ¿cómo fue la experiencia? Lindo, la verdad que lindo. Barro, agua, falso llano, bien duro, estuvo lindo, muy bueno. ¿Ya conocían Cerrito? Conocer sí, pero no corriendo, nunca se corrió. ¿Qué les pareció el circuito? El circuito muy lindo, la verdad que tiene todos los sabores, ¿no? Parte llana, parte con ramas, raíces, parte de campo, agua, todos los condimentos que tiene que tener una buena carrera trail. ¿Hace mucho ya se ven anotado? Este mes, hace un par de semanas, 3 semanas. ¿Hace mucho que vienen con esto? No, yo no hace tanto, hace un año. ¿En tu caso? Yo también el año pasado arranqué a hacer algunas carreras. Siempre con el acompañamiento de la familia y los amigos, ¿no? Sí, señor, siempre la familia presente. En este caso se quedaron por el frío y por la temperatura, ¿no? ¿Se llevaron una buena impresión de aquí? Sí, muy lindo, muy linda carrera, muy buena. Bien organizada, bien marcada, está buena, muy buena. ¿En tu caso conforme también? Muy conforme por todo. Chicos, muchas gracias y felicitaciones por haber participado. Bienvenidos a Cerrito. Muchas gracias y bueno, que siga linda la jornada. Gracias, que sigan bien.
chicos de Paraná y San Benito. También hablábamos luego con Pablo Madalón, instructor de kickboxing. Ya hemos hablado también de esta actividad en otras ocasiones, pero bueno, ahora decidió participar también, ser protagonista del Cerrito Trail Aventura, y esto nos decía. Bueno, estamos con Pablo Madalón de Cerrito, que ha participado también en esta primera edición del Cerrito Running. Buenas sensaciones, ¿cómo ha sido la experiencia? En un día realmente fantástico. Sí, buen día, muy lindo todo, bien organizado, duro. Había parte de charco que te llegaba a la cintura y había otros que casi por equivocación me tuve que sumergir y salí para el otro lado. Pero muy lindo, lindo el lugar, bien armadito todo. ¿Ya habéis tenido otro tipo de competencias similares? Sí, en Piedras Blancas, y bueno, ahora acá acompañando a la gente de Running Cerrito, que organizó muy lindo todo el evento, y bueno, la gente creo que era que va a definir que estuvo muy bueno. Me parece que superó las expectativas, sobre todo en cuanto al número, ¿no?, de participantes y gente que lamentablemente quedó fuera, porque si no, por cuestiones de logística y demás, no se podía haber realizado, ¿no? Sí, yo siempre la acompaño a Claudia, mi señora, a correr, nunca me animé por la rodilla y bueno, ahora, pero he visto todo, hemos viajado hasta Misiones, todo para ver las carreras y no tiene nada que envidiarle, está muy bien organizado el Running Cerrito, hay cosas que mejorar, pero hay otras cosas que no la vas a encontrar en ningún lado, como la del chancho con pelo, que la gente va a disfrutar después, la fiesta, la batucada, todo animando, muy lindo, muy lindo, y esto es el puntapié para adelante. Generalmente, por ejemplo, en Concordia, que hay mucha cantidad de corredores, ellos siempre arrancaron con 80 y de ahí para arriba. En Piedras Blancas, que yo estuve ahí acompañando a la organización, y también pensaban 80 y 100 y llegaron a 190. Y acá yo le decía que iban a superar los 100, iban a andar en los 200 y fueron 400 y pico. Y que si seguían inscribiendo llegaban a los 600, tranquilamente, porque gente llegaba y quería pagar y no. El tema del seguro, tienen que cubrir el seguro por cada corredor, entonces eso es lo que más se frena después, que no se inscriban. Pero gente que quería inscribirse a último momento y no se podía. Y lo importante es que para Cerrito, ¿no?, la convocatoria de tanta gente, y muchos de ellos seguramente no lo conocían. Mueve en todo sentido, tanto deportivo, la gente se ensuciama, ve la localidad, la gente conoce la localidad. Cerrito es un pueblo muy ordenadito, muy lindo, tiene su pro y su contra, pero es muy, muy ordenadito y eso le ayuda. Y la gente viene y disfruta un lugar hermoso, un predio grande, un hermoso día como hoy, y es hermoso. Estimula a la gente que conozca Cerrito, la gente del pueblo también, y bueno, es una movida general, grande. Y ya pensando en la próxima, ¿no? Sí, yo creo que ya están pensando una nocturna, que es interesante, muy lindo la idea. El grupo dirá, yo escucho de afuera, de oído, y sé que si con esto tuvieron casi 400 y pico, van a superar la nocturna, va a ser mucho más. Fue un lugar duro el recorrido. Pablo, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes y bueno, felicito a la organización y al municipio y por apoyar el deporte. Si no hay deporte, la gente se achancha física y mentalmente y esto estimula a hacer cosas y una situación que uno tiene que afrontarla. No hay competencia con los demás, es uno solo, tratar de llegar y nada más. Y estimularse, que ya no das más y tratar de seguir y seguir y llegar. Gracias. No, gracias a vos. Pablo Madalón, instructor de kickboxing, que decidió participar también de la primera edición del Cerrito Trail Aventura el pasado día domingo. Hablamos con la ganadora en mujeres, en los 21K, Marisol Espan, oriunda de Cerrito, domiciliada en Santa Fe, se acercó a nuestra localidad gustosamente y estuvo participando y luego hablamos con ella. Sí.
Bueno, hola a todos, la verdad que excelente, felicitaciones a los chicos que hicieron el circuito, estuvo genial. Para mi gusto, mucho barro, mucho monte, pues yo vengo de la calle, pero muy lindo todo, como siempre, una fiesta acá, muy lindo todo, la verdad que me sentí muy bien en todo momento. Muy bien, física y mentalmente, ¿no? Al menos es lo que se puede ver desde afuera. Sí, la verdad que yo salí a probar porque no estoy acostumbrada a este tipo de carreras y como había partes que se podía correr mucho, así que esa parte aprovechaba a correr y en la parte de circuito, de monte, de agua, ahí me frenaba un poco porque todavía no soy muy ducha en ese ambiente, pero la verdad que con compañeros que encontraba me iba metiendo y le iba a pasar paseando muy bien siempre. ¿Es más dura la calle o la aventura de este tipo? Qué pregunta, no sé, vos sabés que la calle es dura en el, porque uno va con un tiempo siempre, yo por ejemplo digo, bueno, en 21K salgo a tanto el kilómetro, a tantos kilómetros tengo que hacer tanto ritmo, y es como que uno va pensando y mirando el reloj. Acá el ritmo te lo va dando el circuito, pero acá lo que me pasó es que me acalambré mucho a lo último, y esa parte era dura, pero si no, en la parte de ritmo es más dura la calle. ¿Qué tiempo hiciste? Recién me entregan el papel y dice 1 hora 51, 31 segundos. ¿Es más o menos el tiempo que esperabas? En realidad sí, porque yo no tenía ni idea cuánto. Yo tengo 1 hora 29 en calle, en 21 de calle. Y no sabía, nunca había hecho esto. Entonces era como que no tenía idea, así que la verdad que estoy feliz y más llegar primera ni hablar. ¿Cómo viene el año tuyo? Bueno, esto la verdad que es cómo viene el año. Yo este año, a partir de enero, pasé de ser corredora a ser entrenadora. Tenemos un grupo de entrenamiento en Santa Fe con el otro profesor, X-Ray Entrenamiento, y no me estoy preparando para ninguna carrera, así que trato de correr con el grupo cuando se puede, y por ahí voy más relajada, ¿no? Así que como viene donde hay carreras y me puedo anotar, me anoto y trato de pasarla bien y acompañar al grupo. Hoy trajimos 10 corredores de Santa Fe, así que lo lindo es eso, y disfrutar con ellos. Y superó ampliamente las expectativas porque hubo más de 300 corredores, ¿eh? Sí. Algo que no pasa habitualmente en otras localidades porque cuando arrancan son 100, 150 y acá hubo más de 300. Sí, yo le decía a los chicos, los felicité porque la verdad que todo muy lindo, hicieron muy linda la propaganda, ellos promocionaron mucho esto y la verdad que la gente se la vio contenta. Muchas gracias y felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias a todos y como siempre acá, o sea, yo no vivo más acá, pero siempre soy de Cerrito. Felicitaciones entonces para Marisol Espan, oriunda de nuestra localidad, domiciliada actualmente en Santa Fe. Primer lugar en Damas en 21K el domingo en esta primera edición. Luego hablamos con Joel Manucci, también de Cerrito, y esto nos decía. Bueno, Joel Manucci de Cerrito participando en esta primera edición del Cerrito Trail Aventura. Comentanos cómo ha sido en particular tu experiencia. La carrera estuvo muy buena, la verdad. No, nunca había corrido este tipo de carrera y menos de 21 kilómetros. Había entrenado un par de veces 21 kilómetros, pero lo que sería llano, o sea, no en monte, no por agua, no cruzando alambrados tampoco. Y bueno, hoy empecé por ahí un poquito rápido y después me empecé a cansar, digamos, te vas quemando las piernas. A lo último empecé a calambrar y ya a lo último quería llegar. Pero bien, estuvo muy bueno. Te costó bastante porque te notamos muy cansado cuando llegaste, ¿eh? Sí, realmente. Sí, no daba más. Acá un kilómetro me acalambré desde acá hasta allá abajo y me tuve que tirar a elongar un rato porque no daba más. Elongué como 10 minutos también entre todos los calambres que tuve, perdí como 10 minutos de carrera, pero lo importante es terminar. Sí, totalmente. Eso es lo principal, ¿no? Llegar. Es lo que muchos esperan cuando vienen acá.
Sí, también yo creo que me confié porque, como te digo, nunca había entrenado este tipo de carrera, sí, llano, y no pensé que iba a ser tan duro. O sea, la subida, el frío, el agua, te mata, cruzar los alambrados, te empezás a calambrar y no hay con qué darle. Algunos se perdieron en algunos tramos. ¿Fue tu caso también? No, un poquito lo primero nomás, por ahí no, entre que vas corriendo entre todas las ramas, los árboles, no ves las señalizaciones por ahí, pero después las enganchás enseguida. Particularmente yo no me perdí. ¿La organización? ¿Te gustó? No, re bien, nada que quejarse. Bueno, ¿a quién le dedicas esta participación que has tenido en condición de local? Ah, qué sé yo, dedicar. ¿Tu familia, tus amigos que te acompañaron? Sí, vino mi familia, vino mi novia también, así que, qué sé yo, dedicárselo a ellos. Gracias, Joel. Listo, gracias a ustedes. Joel Manucci, ahora vamos a escuchar al ganador de los varones en 21K, Marquitos Aliendro, que está imparable, ¿eh? Realmente, hablamos con él y lo escuchamos. Bueno, Marcos Aliendro de Cerrito, primer puesto de los 21K, 1 hora 36 minutos, ganaste cómodamente, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias al chico que quedó segundo, que fuimos corriendo siempre juntos en la carrera, nos fuimos acompañando uno a otro y al último me pude despegar. Muy bueno tu estado físico, al menos es lo que pudimos ver desde afuera. Sí, la verdad que venía entrenando bien en Paraná y bueno, se vio reflejado ahora en la carrera. ¿Qué te pareció el circuito? ¿Sensaciones? ¿Cómo fue la experiencia de esta primera edición? No, la verdad que muy lindo, se vio mucho el entusiasmo de los chicos, que realizar algo que no es muy fácil porque tenés que estar muy atento hasta el mínimo detalle y lo estuvieron. La verdad que muy contento con todo el recorrido, a pesar de algún inconveniente que hubo, se entendió todo perfectamente el recorrido y se pudo llegar a todo bien. ¿Cuáles fueron esos inconvenientes? No, por ahí uno debió de algunas personas, entonces nos digamos todo, pero no es relevante. ¿Cruzaste por el agua o no? Oh, y en la última cruce de agua me caí. ¿Ah, sí? Me tropecé en un pozo medio grande y me fui para abajo. Así que me llegué a levantar y seguí con el chico. Pero en ningún momento perdiste la posición, ¿no? No, siempre veníamos adelante él y yo desde el principio y lo pudimos mantener. ¿Cuántos años, Marquitos? 19. ¿Te preparaste mucho para esta carrera? Sí, venía entrenando bien para poder correrla. Bueno, ¿a quién le dedicas este triunfo, esta victoria en esta primera edición? A toda mi familia, a los chicos y los profes de la Escuela de Atletismo Municipal y a mis amigos. Muchas gracias y felicitaciones, ¿eh? No, a ustedes. Primer lugar entonces, gran triunfo para Marquito saliendo en esta primera edición del Cerrito Trail Aventura el domingo pasado, allí en el Polideportivo. Otro de los que corrió, otro de los que se animó fue el intendente de nuestra localidad, José Palacio, que llegó muy cansado, ya lo va a decir en la nota, lo escuchamos. Primera edición del Cerrito Running, Cerrito Trail Aventura, un domingo fantástico, ideal para la práctica deportiva. En tu caso también participaste. Bueno, sensaciones, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, las sensaciones la verdad que son muy lindas, la verdad que muy agradecido, contento, feliz, mejor día no podemos esperar, a pesar que estaba anunciado frío, fresco, pero bueno, la verdad que Dios nos regaló un hermoso sol. Sí, tuvimos la experiencia de correr, me pegué una cansada bastante regular, pero bueno, seguimos un ritmo, pusimos segunda y no salimos de ahí. Llegamos feliz, contento, también con la respuesta de nuestra gente, de nuestro vecino, que también se sumó a correr a este desafío, como así también mucha gente de otras localidades. Tener más de 350 competidores, la verdad que no es fácil.
mis felicitaciones a todos los chicos que hacen este tipo de aventura, este Rural Running, y que realmente, evidentemente, esa respuesta que recibieron es porque ellos también van a correr en otro lado. Y bueno, la verdad que mi reconocimiento, como así también a todo el personal municipal que han trabajado, los que están en la parte de abasteciendo con el tema asistiendo con el tema del agua y la fruta, como así también todos los chicos que han colaborado en los cortes, también a la gente de bomberos, de la policía de la localidad, también la gente de los chicos de ahí no me está saliendo el nombre, que trabajan la brigada, exactamente, gracias Sergio, de la brigada, que bueno, es similar a todo el evento que tenemos en nuestra comunidad. La verdad que todos los eventos siempre es una muestra de articulación y de acompañamiento y compromiso de nuestra comunidad. Y superó ampliamente las expectativas, porque de hecho hubo gente que lamentablemente no se pudo anotar. La verdad que sí, tuvimos que cerrar semanas antes, estábamos hablando ahí con Ángelo y el equipo de trabajo que forma parte de la parte de running, y tuvimos que cerrar porque se estaba yendo un poquito del control que podríamos estar respondiéndole, pero bueno, contento, y creo que esto es un compromiso para que se genere un evento más en nuestra comunidad, realmente muy exitoso. Seguramente algunas cuestiones por corregir, porque siempre es así, siempre los eventos, y más en las primeras ediciones, hay cuestiones de experiencia que te lleva a un aprendizaje y que seguramente lo vamos a estar corrigiendo para las próximas ediciones. Bueno, la verdad que contento, feliz de dejarle una actividad más en nuestra comunidad, una actividad que implica el deporte, que implica salud y que implica, digamos, un acompañamiento para nuestro vecino. Y el deporte que fundamentalmente crece a pasos agigantados aquí en el pueblo, ¿no? Sí, sorprendido. Realmente Cerrito, yo creo que es una muestra del deporte, no solamente en los deportes típicos que tenemos en nuestra localidad, como es el fútbol, sino que hay un montón de disciplinas que se han dado y que van creciendo constantemente. Con este tipo de eventos, con este tipo de actividades, bueno, la verdad que feliz, y bueno, gracias a toda la gente que ha colaborado, gracias a todas las personas que han dicho presente, porque creo que uno trata de hacer el esfuerzo, trata de hacer el acompañamiento, y la mejor respuesta o el mejor regalo, la mejor caricia, es que vengan a disfrutar y aprovechar este espacio. Intendente, muchas gracias. No, gracias a usted por estar como siempre acompañándonos en estos eventos, y bueno, sigamos disfrutando del deporte, sigamos disfrutando de la salud en una comunidad que sigue creciendo. La palabra del intendente de Cerrito, José Palacios. Ahora revivimos lo que fue la premiación de esta primera edición. Marisa Sangoy de Cerrito. Ahí nos viene a visitar arriba del escenario. El Cerebro Team San Benito. En el puesto 1 de la general, ubíquense, chicas, al primer lugar, al movimiento show. Profe de la Escuela Técnica, Gabriel Tupione. 12 en el lugar 2 de la general 5K, Cerrito trae la aventura. ¿Por qué Rulí? ¡Ahí va! ¡Enco! En quinto lugar, Alicia Vargas Arriosa, Bustamante. El intendente José Benito Palacio, que los... Marisol Span. Adentro, ganadora de los 21K, señor presidente municipal de la ciudad, José Benito Palacios, se premia a Marisol Span. Y de esta manera aplaudimos. Hay regalos de los sponsors, hay movimiento para ellas. Aventureras, traileras, esto es Span en el 1, Vince 2, 3 Costa, 4 López, 5 Villa Verde.
fotos, flashes y bajamos el telón con aplauso lindo para marcar la aventura de la General Damas 21K. Tienen Caballero Cerrito lo más alto del podio en la Trail Aventura. Venga Marcos Alejandro. 1:36:11 para esta edición 1. Con Gonzalo Marín de Bobre, con Diego Mar Gómez de La Paz, con Julián Cruz Walter de Pueblo Moreno, con Ezequiel Fernández de La Paz. Entran los 5 mejores traileros, aventureros, claro que sí. Buen momento para la foto, José Benito Palacios, intendente que premia a Marcos Alejandro. Y hay fotos, y hay flashes, y hay aplausos, y hay onda remito, sí, para esta final General 21K. Ahí compartíamos entonces junto a todos ustedes lo que fue parte de la premiación en el Polideportivo el domingo, la primera edición del Cerrito Trail Aventura 2023 y con la increíble, por supuesto, animación, como siempre, de Pablo Farías y todo su sonido. Hacemos una nueva pausa, tenemos mucho más por delante. Enseguida estamos con ustedes. Catelani Arquitectos, proyectos, dirección y administración de obras, presupuesto y cálculo de materiales, construcción y ejecución. Arquitecto José Luis Catelani, arquitecto Matías Catelani. Estamos en Córdoba 186, teléfono 4890-500 o al celular 154-674-268, 154-726-006. Facebook Catelani Arquitectos. CQ Sport tiene para vos gorros, pantalones, medias, musculosas, sudaderas, chombas, botineros. CQ Sport, viste al más campeón de Paraná Campaña. CQ Sport, haz tu pedido, tu consulta a nuestro WhatsApp 3436-239253. 3436-239253. CQ Sport, ropa deportiva. Damas, completamos personales en solo unos minutos. Fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Dalmas vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Dalmas, lo querés, lo tenés, con Dalmas vos podés. Dalmas. Otra de las actividades que viene creciendo y mucho en los últimos tiempos tiene que ver con el patín artístico del Club Unión Agrario Cerrito. Hay muchas chicas que están participando de diferentes competencias, no solamente aquí, sino que en distintos puntos de la provincia. Julia Taktagi es la entrenadora, como bien ya lo saben ustedes, que también es de competir durante toda la temporada. Vamos a conocer en general la actualidad, cómo marcha el patín en los últimos tiempos, las últimas semanas. La escuchamos. Julia, gracias por atenderme en esta tarde a full. ¿Cómo estamos por estos días? Más allá del frío, porque esto casi siente mucho el frío en el Zoom, pero ¿cómo estamos trabajando? Bueno, buenas tardes. Estamos trabajando a full. Venimos de un fin de semana de torneo en el cual el domingo una alumna nuestra del club participó en el torneo provincial, del quinto torneo provincial, y nos preparamos para la semana que viene, que durante el día viernes y sábado vamos a tener patinadoras participando de nuevas categorías dentro de la B. ¿Quién participó el fin de semana pasado y en qué categoría? Bien, el día domingo participó Ana Kiara Rodríguez de categoría tercera, 12 años damas, en la cual logró un cuarto puesto a nivel provincial entre 15 patinadoras. ¿Dónde estuvo participando Ana Kiara? En Santa Anita. Lejos de aquí. Muy lejos. Del Uruguay. Exacto. Cerca de Federación. Exacto, a aproximadamente 2 horas de acá. Un gran esfuerzo, no solamente para ustedes como patinador, como entrenadora, sino para ella y su familia, ¿no? Exactamente, por suerte tenemos familias que acompañan totalmente el deporte, entonces bueno, tenemos esa predisposición que acompañan en toda ocasión, sin importar la distancia. ¿Cómo fue la fecha? Fue una buena fecha, la verdad,
Anita pudo patinar demostrando todo lo que sabe, si bien siempre tenemos los nervios, como hablamos en cada nota, que nos juegan en contra, pero bueno, como siempre tratando de superarnos día a día. Así que bueno, bien. O sea que ella, puede dar más todavía, ¿considerás? Como siempre. Todas las patinadoras al momento de entrar a competir, sin importar de qué club sean, se inhiben. Entonces es un trabajo diario que hacemos todos los entrenadores para que ellas puedan rendir casi el 100%, si no es el 100%, de lo que son en práctica. ¿Se vinieron conformes? Sí. ¿Entrenadora y patinadora? Sí. Sí, sí, con muchas cosas para trabajar, pero conformes. Porque bueno, como te digo, venimos sacándonos miedos poco a poco. Bueno, ¿qué se viene ahora para este fin de semana? Bueno, ahora el fin de semana, durante viernes y sábado, como te contaba, van a estar participando la ciudad de Viale, Jasmine Smith y Jasmine Jacobi, dos patinadoras del club, compitiendo en categoría nueva, que es B promocional y B tercera. Más cerca. Exacto, por suerte sí, más cerca. Más cerca, no tanto esfuerzo económico. Tal cual. También se viaja más tranquilo, son menos kilómetros. Exactamente, hay un mejor descanso además, así que bueno, es mejor la manera en la que llegamos al torneo. Bueno, ¿cómo se están preparando y qué engloba esta categoría? ¿Qué saltos, qué tienen que mostrarlas? Mira, las chicas que van a competir ahora empiezan a competir con saltos simples y saltos dobles, o sea, de dos vueltas en el aire, o sea que la exigencia es mucho mayor. Nos venimos preparando muy a tono, venimos haciendo simulacros de torneo para que las chicas puedan sentir la presión que sienten dentro del torneo para poder lograr llegar de una mejor manera, logrando dar el máximo de cada una. Así que bien, con los días contados, pero bien, de buena manera. ¿Cuántos días le queda para entrenar? Y nos queda el jueves, hoy y el jueves, porque ya el viernes comienzan a competir. Son las únicas que compiten entonces este fin de semana. Exactamente, en este torneo van a ser esas únicas dos. ¿Qué les queda en el calendario después, en estos próximos meses? Nos queda el torneo provincial de la D, que es una de las categorías más nuevas que nació en el patín, en el cual se van a presentar tres de nuestras chicas más chiquitas, de 6 y 8 y 9 años, y luego van a tener el torneo entrerriano. ¿Las chiquititas vienen de la escuela? O sea, han comenzado hace poco. Exactamente, son chicas que han empezado este año conmigo, que han tenido torneos amistosos anteriormente, pero bueno, que es la primera vez que se presentan en un torneo provincial oficial. Así que bueno, la expectativa de ver cómo resulta esto, ¿no? Claro, y como siempre hablamos, ¿no? La cuestión de los nervios, no es fácil estar solitas en la pista, con todo el público, con un jurado que a veces da sensación de miedo, me parece. Tal cual, sí, los jueces tienen que hacer su papel de serio y bueno, tienen que aprender las chicas a enfrentarse frente a un público que a veces son 300, 400 personas, no es fácil. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. ¿Y usted cómo viene como patinadora también? Bien, vengo bien, dedicándome más que nada a dar clases, más que a entrenar, pero bueno, bien, tratando de finalizar el año lo mejor posible entre tantos torneos, viste, que se complica. ¿Pensando en participar en algún torneo vos? Exactamente. Sí, ahora en el mes de julio, tanto la profesora Lucrecia como yo tenemos torneo, el torneo nacional de la A, que es la categoría más alta a nivel mundial, así que bueno, preparándonos a fondo, cada una en su club, para poder llegar de la mejor manera. ¿Dónde se desarrolla el torneo? Todavía no sabemos, existe una posibilidad de que sea en Córdoba, pero la verdad que todavía está la expectativa. ¿Qué exigencias tiene este tipo de torneo, por ejemplo? Y lleva una preparación de meses, de mucho esfuerzo, tanto en lo físico como en lo emocional. Ambas nos encontramos haciendo un trabajo físico y un trabajo con psicólogos deportivos para poder llegar de la mejor manera, y que en realidad eso es un trabajo que estamos tratando de inculcar también a nuestras patinadoras, ¿no? El trabajo físico, el trabajo del psicólogo deportivo, el trabajo de la expresión corporal. Nada, vamos sumando día a poco para poder lograr hacer que nuestras patinadoras estén lo más informadas posible, no solo en lo que es el patín, sino todo lo que engloba eso, ¿no? ¿Están con psicólogo trabajando ya o estaban un tiempo atrás haciendo algunas interconsultas? Sí, estamos viendo qué psicólogo podemos usar, cuál nos puede venir mejor en relación a nuestras necesidades y en relación a la disposición de los psicólogos, ¿no? Estamos tratando de ponernos en contacto con el doctor Adrián Levy, que es un psicólogo muy reconocido del deporte, y después tenemos ciertas patinadoras que también trabajan con psicólogos aparte, pero bueno, eso es, cada una va eligiendo su recorrido. Pero es fundamental, o sea, hoy se ha convertido en todos los deportes, no solamente en el patín. Sí, sí, todos los deportes tienen tres ramas fundamentales, que es lo físico, lo deportivo exclusivo del deporte de cada persona y lo psicológico. Son tres
patas de la mesa fundamentales. Bueno, que tengas un buen fin de semana con las chicas aquí muy cerca en Viale, fundamentalmente que la pasen muy bien, ¿eh? Más allá del resultado, que la pasen bien. Exactamente, eso es lo que buscamos, que ellas puedan mostrar y disfrutar. Así que bueno, estaremos a la expectativa. Suerte, Juli. Muchas gracias. Julia Tactaji, entrenadora de patín artístico del Club Unión Agrario Cerrito. Avanzamos, vamos a meternos de lleno ahora con los Juegos Evita. Hubo instancia el jueves pasado aquí en nuestra localidad y por supuesto ya hay muchos competidores de Cerrito que han clasificado después de lo que fue la instancia departamental aquí en Cerrito a la instancia provincial. Ya hay fechas confirmadas, hay sedes que todavía no están del todo definidas, pero bueno, tuvimos varias disciplinas en acción el jueves pasado y con, bueno, chicos y chicas de distintos puntos de Paraná Campaña. Aquí en Cerrito tuvimos atletismo de discapacidad, instancia departamental, como les decía, a la instancia provincial que se llevará a cabo en Concepción del Uruguay. En un ratito vamos a repasar bien la fecha que ya está. También tuvimos hockey sobre césped en categorías sub-14 y sub-16 de rama femenina. Estuvieron clasificándose a la instancia provincial que se estará llevando a cabo en los próximos días en Concordia. También hubo beach volley, categoría sub-14, rama femenina y masculina, también clasificaron a la instancia provincial de los Juegos Evita, pero no así los chicos y las chicas del pádel, que tuvieron su primera experiencia en la instancia departamental aquí en Paraná Campaña. Tuvimos equipos de distintos puntos de nuestra zona, por ejemplo, de San Benito, Colonia Avellaneda, Tabosi, Viale, Crespo, Seguí, María Grande, Hernán Darias, Asencam, Oro Verde y por supuesto de nuestra localidad. También cabe destacar que la semana pasada también tuvimos instancia departamental en Crespo, en vóley y en atletismo. En atletismo clasificaron 18 chicos de nuestra localidad a la instancia provincial de Juegos Evita. Después seguramente tenemos novedades de quiénes serán esos 18 chicos que van a estar compitiendo próximamente en estos Juegos Evita. Ya tenemos las fechas definidas para lo que será justamente la instancia provincial. La primera final se llevará a cabo el 21, 22 y 23 de junio. Hablamos de la disciplina vóley femenino y masculino, sub-15 y sub-17. La segunda final de la instancia provincial de Evita será el 26 y 27 de junio. Esto en básquet 3x3. Femenino y masculino, sub-14 y 16. La tercera final se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de junio en básquet 5x5, rama femenina y masculina, sub-15 y sub-17. La cuarta final del Provincial Evita será el 5, 6 y 7 de julio. Estamos hablando de fútbol 11, rama masculina, sub-14 y sub-16. La quinta final del Provincial Evita se realizará el 26, 27 y 28 de julio en fútbol 11, femenino sub-14 y 16 y fútbol mixto, categoría sub-14. En tanto que la sexta final del Provincial Evita se estará desarrollando el 31 de julio y 1 de agosto en las disciplinas handball, playa, femenino y masculino sub-16, natación femenino y masculino sub-14, rugby femenino y masculino sub-16, tenis de mesa femenino y masculino sub-14 y pádel rama femenina y masculina, categoría sub-14. La séptima final se estará disputando el 2, 3 y 4 de agosto, en tanto que atletismo, rama femenina y masculina, también así en sub-14 y categoría sub-17. La octava final se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de agosto, en discapacidad, femenino y masculino, sub-14, 16 y 18. La novena final del Provincial Evita se estará desarrollando 14 y 15 de agosto en ajedrez femenino y masculino, sub-14 y 16, voley playa, femenino y masculino sub-14, bádminton, femenino y masculino sub-14, tenis de mesa, femenino y masculino sub-14, la décima final del Provincial Evita, 16, 17 y 18 de agosto, en hockey sobre césped, ambas ramas sub-14 y 16,
decimoprimera final 23, 24 y 25 de agosto, adultos mayores, y la decimosegunda final del Provincial Evita 28, 29 y 30 de agosto, futsal, ambas ramas en categoría sub 15. Ya están todas las fechas definidas entonces para lo que será la instancia provincial de Juegos Evita, aunque todavía restan confirmarse algunas sedes para la competencia de todas las disciplinas. Algunas imágenes más de las cuatro disciplinas que tuvieron acción el jueves pasado en la instancia departamental Evita, aquí en nuestra localidad, con muchos chicos que han clasificado a la próxima instancia, y en un ratito vamos a escuchar la palabra de la entrenadora de hockey, Julieta Gabás. Yo no sé los números, pero vos tampoco. Juli, bueno, primero que nada, felicitaciones, porque bueno, se logra nuevamente clasificar para el provincial. Bueno, Sergio, buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente. Así es, nuevamente este año clasificamos con su 14 y su 16 al Provincial Evitas. Bueno, ¿cómo fue la jornada para ustedes? Bueno, con sub 16 solamente se jugaron dos partidos, porque eran tres equipos y bueno, era todo contra todo. Y bueno, sí, sub 14 sí tuvo que jugar cuatro partidos, todos contra todos también. Y bueno, en las dos categorías logramos ganar todos los partidos. Bueno, y ahora a pensar en el provincial, si bien falta tiempo, es otra competencia que se le agrega a las chicas. Sí, así es. Bueno, tenemos unos meses para prepararnos y sí, se le agrega una nueva competencia a todo lo que ya tienen las chicas. Así que bueno, se entrena para eso también. Y se va ilusionado, digo, porque el año pasado fue una experiencia hermosa. Seguramente van a querer repetir. Sí, así es. Bueno, sabemos que los Evitas son muy lindos. Y bueno, más que nada con la experiencia que tuvimos con las chicas el año pasado, de que se llegó a Concordia, se llegó a Mar del Plata. Así que bueno, obviamente siempre con las ilusiones de poder llegar nuevamente. Bueno, contarle a la gente, esta competencia no es habitual, o sea, es más reducida en cantidad de jugadoras, ¿cuántos son los que juegan? Sí, bueno, sale por ahí un poco de lo normal de lo que es el hockey que están acostumbradas las chicas. Se juega en mitad de cancha nomás y se juega de 7 jugadoras en cancha y 2 tiempos de 10 minutos, entonces los partidos son muy cortitos, muy rápidos, así que bueno, pocos minutos para resolver el partido. Yo cada vez que vengo veo la evolución de las jugadoras. Uno viene y las nota cómo van creciendo partido a partido o torneo a torneo, ¿no? Sí, así es. Bueno, tenemos chicas que es su primer Evita, que son sub-12 y bueno, tienen la posibilidad de jugar en sub-14. Así que obviamente que van creciendo y chicas que el año pasado estaban y este año no están. Así que son equipos nuevos y siempre obviamente están en constante evolución y se las ve cómo crecen año a año y después de cada entrenamiento. ¿Cuántas preseleccionadas tenemos hoy de Cerrito? En el preseleccionado tenemos 4 en sub-16 y ahí en sub-14 todavía no se definió, pero teníamos 4 también, pero bueno, falta, tienen que hacer el recorte, así que estamos esperando esa noticia a ver cuántas quedan. Eso también es lindo porque estimula al resto de las chicas. Sí, le suma un estímulo más de entrenamiento. Las chicas van los lunes a Paraná a entrenar con todo el equipo del seleccionado. Así que obviamente sirve muchísimo. Es una nueva experiencia y después viene la competencia. Juli, a seguir trabajando por el hockey para que este deporte sea tan atractivo para las chicas fundamentalmente y seguir creciendo y seguir sumando nuevas experiencias. Bueno, muchas gracias y sí, obviamente siempre apostando a las chicas, a la cantidad de chicas que tenemos y a los equipos y al hockey que cada vez se hace más grande. La palabra entonces de Julieta Gabás, entrenadora de hockey del Club Unión Agrario Cerrito, dando cuenta de las diferentes actividades en el marco de los Juegos Evita, instancia departamental, y las que clasificaron
a la instancia provincial. Vamos a escuchar seguidamente la palabra de Paula Ruiz Moreno, entrenadora de vóley, también del Club Unión Agrario Cerrito, que estuvo participando justamente como entrenadora. Y bueno, ya podemos decir que la categoría sub-17 de mujeres clasificó al provincial, que se estará desarrollando en Colón y San José, como así también los varones sub-15 y sub-17 clasificaron a la próxima instancia. Esto nos decía entonces Paula Ruiz Moreno. Bueno, charlar un poquito de vóley, de los Evita, porque realmente ha sido muy buena la presentación de los chicos este último martes en Crespo, ¿no? Sí, la verdad que sí, súper positivo, teniendo en cuenta los resultados del año pasado, que hablábamos recién, de cuatro equipos. El año pasado se logró clasificar con uno solo, y este año de cuatro pasamos con tres a la instancia provincial, así que el saldo súper positivo. Además se mantienen en las finales, nuevamente en finales con casi con todas las divisiones, ¿no? Sí, la única categoría que no pasó fue la sub-15 mujeres, que también estuvo ahí a un pasito en la final, no se les dio. Pero sí, la verdad que es una instancia re linda para ir a participar, porque nos vamos a enfrentar contra equipos que durante el año por ahí no nos enfrentamos. Entonces para los chicos es una experiencia re linda, además que son tres días que van a ir a convivir, a estar juntos. Creo que eso suma también muchísimo. Y es un torneo más que se suma a los habituales. Y sí, en definitiva es lo que por ahí se necesita, jugar. Hoy en día por ahí salir a jugar torneos afuera es complicado por los costos, y este torneo, digamos, lo que te permite es eso, viajar, jugar, sin que los chicos tengan que poner nada, digamos, de su bolsillo. Entonces hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué se va a trabajar de aquí a la fecha del torneo? Mira, es re complicado, porque la particularidad que tiene el vóley con los Juegos Evita es que, digamos, las categorías que se presentan no son las mismas que las que nosotros competimos durante todo el año. Nosotros competimos con categoría sub-16 y sub-18, y los equipos en los Evita se compite sub-15 y sub-17. Entonces ahí hay como un cambio de equipo, hay un equipo que siempre te queda con menos, otro que está ahí. Entonces, bueno, por ahí es más que nada eso, es empezar a trabajar con ese equipo que va a ir a jugar, porque son equipos totalmente distintos a los que estamos acostumbrados a competir durante todo el año. Entonces pensar más que nada en eso. En mi caso, que viajo con la sub-17 mujeres, ya hay jugadoras que juegan en una posición y para este torneo van a jugar en otra, entonces por ahí pulir esas cuestiones más que nada. ¿Se reforzará? Nosotros presentamos una lista de 7 jugadoras, porque no había más para esta categoría. Y la idea seguramente sí es llamar a algunas chicas de Crespo que jugaron la final contra nosotros, como para llevar una lista de 10, porque es un torneo exigente, que por ahí para ir con tan pocas jugadoras, por ahí después, digamos, los últimos partidos, por ahí les puede costar a las chicas que por ahí tienen una carga de partido un poco mayor. Exactamente, es un torneo que en ese sentido exige mucho. Sí, porque son varios partidos, si bien, bueno, durante los 3 días van a ser, pero son muchos partidos los que juegan muchos sets, y por ahí con un equipo tan corto se complica. Bueno, ¿y APB cómo estamos? Y APB venimos bien, venimos sumando buenos resultados, tanto, bueno, en mujeres como en varones. Ahora están jugando los chicos en este momento, pero bien, porque venimos creciendo de lo que fue de principio de año. A lo que es ahora, la idea es llegar ya a fin de año a las finales, encontrando nuestro mejor nivel. Y tenemos una sub-15 en Paraná Campaña. Y tenemos la sub-14 mujeres, que está compitiendo en Paraná Campaña, que la verdad, muy bien, porque la primera fecha, bueno, no obtuvimos ningún triunfo, y ya en la segunda, de 3 partidos, ganamos 2. Con un equipo que prácticamente se está iniciando en la competencia de A6, en cancha grande, porque son todas chicas que el año pasado venían de competir en mini vóley, así que es súper positivo lo que se está logrando con esa categoría. Es
es un año que podemos hablar de avances importantes. Sí, también es un año de mucha transición. Uno siempre cuenta por ahí en cada año con camadas de jugadores, por ahí esos jugadores ya no están, se han ido, se van a estudiar la mayoría, pero hace ya un par de años que venimos trabajando con las categorías inferiores para que, bueno, lleguen a la categoría más alta en su mejor versión, obviamente. Bueno, te queda la mitad del semestre, objetivos para lo que te queda. Y la verdad que, bueno, los objetivos más que nada que nos planteamos este año, justamente por eso del recambio, es ir mejorando y llegar de la mejor manera para las finales, para los cruces de finales de APB. Y con la categoría sub-16 femenino que estamos jugando la Liga Provincial, la idea es poder meternos en los primeros puestos como para poder acceder a jugar la final. Pero sí, la idea siempre es estar peleando los puestos de arriba, obviamente, esa es la idea. Por último, se ha sumado la figura del psicólogo este año, ¿es así? Sí, este año nos está acompañando Fabri Pucheta, que la verdad venimos trabajando muy bien, tanto a las chicas como a los chicos, les ha servido muchísimo. Consideramos que es muy importante la parte psicológica, la parte emocional, la parte anímica, que por ahí eso es lo que a veces más cuesta. Alcanzar por ahí un buen nivel en cuanto a lo táctico, lo técnico, eso se ve, pero por ahí tenemos esos bajones dentro de los partidos anímicos, de concentración, de actitud, que se están trabajando con Fabri. La verdad que hasta ahora viene dando buenos resultados. ¿Cómo se dio la llegada de Fabri? La llegada de Fabri se dio porque, bueno, cuando nosotros presentamos proyecto con Juani para la continuidad, digamos, este año en vóley, yo, si bien este es mi tercer año, Juani el año pasado estuvo de ayudante y este año ya se largó como entrenador con las categorías de varones. Y bueno, el año pasado notamos eso por ahí, que por ahí teníamos muy buenos rendimientos. Y en el dentro del mismo partido teníamos esos bajones, esos baches que teníamos que resolver de alguna manera. Y bueno, y Fabri, bueno, es conocido de Juani, amigo, entonces en el proyecto que se presentó para continuar este año lo incluimos a Fabri, la subcomisión nos dio el ok y la verdad que estamos trabajando muy bien, muy bien. Eso se refuerza, ¿no? Refuerza, como decía, el trabajo. Y además, ¿te permite como entrenador otra visión? Sí, totalmente. Hay muchas cuestiones que por ahí nosotros las consultamos con Fabri y Fabri nos da una mano. Tanto las chicas como los chicos lo han aceptado de una manera pero increíble, que por ahí también ese era nuestro miedo, porque por ahí a cierta edad a los chicos les cuesta hablar, expresarse, y la verdad que lo han recibido de la mejor manera. Hola, gracias como siempre, y a seguir trabajando. Muchas gracias a vos, Sergio. La palabra de Paula Ruiz Moreno, dando cuenta de las actividades del vóley en los Juegos Evita y también del Club Unión Agrario Cerrito en la APB. Estamos en contacto telefónico ahora con Marquitos Herman. Hace mucho que no dialogamos con él, pero este fin de semana, el domingo precisamente, estuvo anotando dos goles en lo que fue la gran victoria de San Sinena, de General Cerri, provincia de Buenos Aires. Este partido se jugó el domingo a las 15 ante Círculo Deportivo Otamendi, en la cancha que está ubicada en Nicanor Otamendi, provincia de Buenos Aires, en el marco de la fecha 15 de la zona 1 del Torneo Federal A de la República Argentina. Dos goles anotó Marquito Serman, que ya lo tenemos del otro lado de la vía telefónica. Marcos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Guille. Buenas noches a todos ahí. Un gusto. Bueno, Marquitos, contanos cómo fue el partido y, en primer lugar, felicitaciones por estos dos goles en el 3-0 ante Círculo Deportivo Otamendi. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que un partido lindo, de mucha intensidad. Veníamos con unos sabores amargos siempre que salíamos de casa. No podíamos haber conseguido la victoria todavía fuera. Y la verdad que conseguir los tres puntos por primera vez en el torneo era sacar el sabor amargo que teníamos y fue muy lindo. Un partido
partido muy duro, muy parejo. Está bien que lo abrimos muy tempranamente, los 3-0 a los 27 del primer tiempo, pero después ellos llegaron, nosotros seguimos llegando y hubo mucha intensidad todo el partido hasta finalizar. Bueno, Marquitos, ¿hace cuánto estás vistiendo esta camiseta de San Sinena? Esta ya hace 4 meses. ¿4 meses? Primero, marzo, abril, mayo y junio. Ajá. ¿Cómo fue la llegada a esta institución? No, la verdad, en busca de minutos, en busca de seguir creciendo, de seguir sumando y nada, agarrar la confianza con la que había llegado Estudiante, y por ahí una lesión me había alejado un poquito de las canchas y nada, volver a agarrar minutos que es lo que vinimos a buscar. Claro, si bien es una categoría inferior del fútbol argentino, el entusiasmo, las ganas, la confianza siguen latentes, me imagino, ¿no?, en este recorrido que venís teniendo en el fútbol argentino. Sí, la verdad que sí, siempre como hablaba con mi representante, con mis familiares, no es que retrocedemos, sino es que bajamos un escalón para usarlo de trampolín y subir uno o dos escalones más en lo que viene el año que viene. Uh-huh. Bueno, un partido duro, áspero, estamos viendo imágenes, recibiste un golpe en uno de los tramos de este compromiso que pudieron ganar 3-0. Sí, la verdad que sí, un partido duro. El Federal A en sí es bastante duro, es más friccionado que la B Nacional, hay menos juego, había mucho viento, la cancha la verdad que se notaba muy linda, pero a la vez estaba muy blanda y hacía difícil hacer pie también. Uh-huh. Bueno, ¿ya habías convertido en otras ocasiones? Sí, la había convertido a Germinal, hacía 2 fechas atrás acá de local. Uh-huh. Bueno, ahora van a tener jornada libre, ¿no?, en la fecha 16 de la zona 1. Sí, vamos a descansar ahora en el fin de semana, tenemos fecha libre y ya después el lunes enfocarnos en lo que va a ser Liniers y Villa Mitre, que se viene fecha entre semana. ¿Vienen bien en el campeonato? ¿Están terceros? Sí, es lo que nos planteamos a principio de año, pelear ahí arriba, estar entre los 4 siempre en zona de reducido, y la verdad que venimos sacando buenos resultados y el equipo está respondiendo. Uh-huh. Bueno, son muchísimas fechas, ¿no? Falta más de la mitad del campeonato. Contanos un poco bien cómo es el formato de disputa para que la gente sepa. Sí, la verdad que son casi 37 fechas. Vamos por la fecha 15, que ahora faltan 3 fechas para terminar la segunda ronda. Y en total son 4 rondas, entonces nos vamos a enfrentar 4 veces con cada equipo. La verdad que te acortan un poco los viajes, porque en verdad hay viajes hasta Salta, hasta Chaco, que por ahí se hacen re largo y eterno, pero bueno, ahora nos acortan los viajes, pero repetimos las caras varias veces. Uh-huh. Y competís durante todo el año, casi sin descanso, ¿no? Totalmente, los únicos descansos son en las fechas libres, que por ahí nos dan un sábado y un domingo para que descansemos, pero ya el lunes retomar y pensar de vuelta en lo que viene. Uh-huh. La verdad que es un torneo largo y si llegás a clasificar, después seguís participando. ¿Es más difícil que la Primera Nacional? Es más friccionado, es más complicado a la hora de ir a las canchas, son canchas de un poco menos de nivel que lo que es la B Nacional y hay un poco menos de juego. ¿Sos titular siempre, Marquitos? Por el momento había arrancado de titular, tuve una lesión en uno de los amistosos, me lesioné la rodilla después de una patada, tuve 2 partidos, 3 en el banco y después volví de vuelta a la titularidad. Bueno, una lesión no tan grave en definitiva. No, sí, fue un golpe bastante duro en uno de los amistosos que me dejó afuera, fui al banco, por ahí no estuve citado para poder recuperarme bien y después ya volví con todo. Recordemos que también habías tenido otro tipo de lesiones en la zona del abdomen, me acuerdo que te tuvieron que operar, ¿no? Sí, el año pasado tuve una hernia inguinal de ambos lados y esa fue la lesión que me alejó de las canchas cuando ya estaba terminando el torneo. Uh-huh. Bueno, ¿cuántos años tenés, Marcos? 23. 23. ¿Estás pleno? ¿Te sentís bien físicamente, mentalmente? Sí, gracias a Dios. Siempre que hacemos un gol suma para la confianza, para seguir sumando y creo que estoy en un buen momento, me siento bien y con confianza de seguir así. Uh-huh. ¿Estás más cómodo, más tranquilo, más enchufado, a diferencia de las otras instituciones por las que pasaste? No, yo creo que la institución en la que uno va siempre lo toma con seriedad, con ganas de aprender, de sumar y de aportar el granito de arena que podemos aportar al club y lo que los entrenadores, los compañeros nos pueden devolver para el aprendizaje de uno.
Si bien es una categoría inferior, me imagino que la intensidad, los entrenamientos deben ser los mismos, ¿no? Sí, la verdad que sí, se entrena con mucha intensidad, con mucha seriedad, como se lo toma. Es la tercera categoría del fútbol argentino, pero es profesional, así que eso ya también de la forma de entrenar y la forma de manejarse es muy similar a la B Nacional. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es General Cerri? Contanos un poco para los que no conocemos. General Cerri es un pueblito de 5.000 habitantes, un pueblito lindo, muy muy similar a Cerrito, tranquilo. La verdad que cuando vamos a entrenar, yo ahora estoy viviendo en Bahía, que Bahía queda a 20 kilómetros de Cerri. Cuando llego ahí a entrenar es sentirse como que estás en el pueblo, como que volvés a los orígenes. Ahí en Bahía un frío tremendo, me imagino. Sí, sí, ya se vino con todo. Hoy a la mañana cuando nos levantamos, lo primero que hago siempre es mirar la temperatura, porque adentro del departamento no se siente, pero con que decirte que ya hacía 4 grados bajo cero y, claro, y se siente un poquito más todavía. Uh-huh. Bueno, y el acompañamiento de tus papis, me imagino, debe ser constante y a pleno, ¿no? Son fanáticos del fútbol. Eduardo, cada tanto charlamos con él por el fútbol femenino, aquí que comanda junto con José Tony Robles, te viene siguiendo de cerca, habla con vos todos los días, por allí algún que otro consejo, me imagino, siempre ahí con vos, ¿no? Sí, la verdad que sí, el apoyo de papá, de mamá, de los abuelos, es constante y es muy lindo. También hay que destacar acá que estoy viendo con mi novia y que es lindo tener a alguien que todos los partidos que juega de local o que pueda, te vaya a ver, te apoye y eso se destaca mucho también. Uh-huh. ¿Hace mucho que no andas por acá? Hace 2 meses más o menos. Tenía ganas de ir el fin de semana, que justo quedamos fecha libre y es el Día del Padre y quería aprovechar a hacer un viajecito. Claro. Bueno, Marquitos, ha sido un verdadero gusto que nos hayas atendido. Sabemos que venís de otras entrevistas también por estos 2 goles que has anotado el domingo en la cancha que se encuentra en Nicanor Otamendi, provincia de Buenos Aires. Estás vistiendo la camiseta de San Sinena, de General Cerri. Estamos muy contentos por haber charlado contigo. Felicitaciones por estas 2 conquistas. Y bueno, por supuesto que sigan los éxitos. Están en la tercera colocación de la tabla, la fecha 15. Y ahora tendrán jornada de descanso. Y bueno, falta más de la mitad todavía del torneo, que seguramente los tendrá en las primeras posiciones. Ojalá que así sea. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias. Dale, abrazo y gracias a ustedes por estar en contacto siempre. Marquito Serman, jugador de San Sinena, de General Cerri, provincia de Buenos Aires, en la parte final de nuestro programa. Hacemos un breve corte y enseguida estamos de nuevo. El Rafa, de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos. ¿Cómo hace la siembra? Cañería para volei, agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa. General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. El Rafa, de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa. General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Secu Sport tiene para vos gorros, pantalones, medias, musculosas, sudaderas, chombas, botineros. Secu Sport, viste al más campeón de Paraná Campaña. Secu Sport, hacé tu pedido, tu consulta a nuestro WhatsApp 3436-239253. 34-36-23-92-53. Secu Sport, ropa deportiva. Dar más, completamos personales en solo unos minutos. Es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con Dar más vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Dar más, lo querés, lo tenés, con Dar más vos podés. Dar más. El Rafa, de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos,
cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Último bloque, tenemos algunas noticias más. Hubo vóley, recién repasamos informaciones del vóley de los Juegos Evita, pero también tuvimos de la APB el fin de semana pasado, el sábado precisamente, los chicos de Unión Agrario Cerrito, en el marco de una nueva fecha de la APB, estuvieron ganándole 3-2 a los chicos de Paracao en categoría sub-18. Estas son las imágenes, se vienen complementando muy bien, vienen teniendo muchísima actividad justamente porque tenemos Juegos Evita y hay muchos de los chicos que visten la camiseta justamente Unión Agrarios que también compiten paralelamente con el APB. Recordemos también el martes que habían jugado Juegos Evita, resultaron campeones y van a estar jugando la semana que viene el provincial que se va a estar disputando el 21, 22 y 23 de junio en San José, sub-15 y sub-17. Muchos de estos chicos que compiten en la APB también lo hacen en los Juegos Evita y estarán compitiendo, como decíamos, en la instancia provincial, justamente de los Juegos Evita. Esto fue el sábado de la categoría sub-18, los chicos de Cerrito le ganaron 3-2 a Paracao de Paraná. Fútbol infantil el fin de semana en las instalaciones del Club Unión Agrario Cerrito. Cuarta fecha de la segunda ronda. Estos son los partidos de vuelta. Cerrito frente a Bobril desde las 12:30, como siempre, hasta las 14 horas. Se estuvieron disputando partidos amistosos infantiles entre ambos equipos en categoría sub-8 y sub-9. En tanto que en las categorías competitivas, sub-13, por ejemplo, de Cerrito, perdió 4-1. Luego la sub-11 de nuestra localidad perdió 6-0. Claramente no fue una muy buena jornada, deportivamente hablando, en cuanto a resultados para Unión Agrarios. Y la categoría sub-15 empató 0-0 con Deportivo Bobril. La fecha número 5, Cerrito no tendrá actividad. Obviamente tendrá jornada libre. Estos son entonces parte de lo que fueron los distintos partidos que se estuvieron disputando el sábado entre Cerrito y Bobril. En las categorías competitivas únicamente Cerrito empató 0-0. Fue el resultado más positivo porque en la sub-15 fue esto, en la sub-11 perdió 6-0 y en la sub-13 perdió 4-1. Seguramente vendrán mejores resultados para las próximas fechas. Mientras tanto, ahora, el fin de semana que viene, tendrán jornada libre en lo que será la fecha número 5 de la segunda ronda. Bueno, otra de las actividades que tuvimos, pero ya no hablando estrictamente de lo deportivo, sino que la subcomisión de fútbol de Club Unión Agrario se encuentra abocada a los trabajos en el campo de juego. Ya lo habíamos dicho en programas anteriores que la cancha de Unión Agrarios no estaba del todo buena para esta presente temporada, así que ya se pusieron manos a la obra los muchachos de la subcomisión de fútbol, entre otros colaboradores que se sumaron también para colocar arena, para sembrar el campo de juego, y están esperando también lo que será la segunda ronda, que ya falta muy poquito, nos quedan un par de partidos más únicamente para ya pensar en la segunda fase de este torneo 2023 en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Recordemos que Cerrito va a tener 4 partidos en fila en condición de visitante y allí se podrán, lógicamente, intensificar los trabajos. Por lo pronto, se viene colocando arena, se viene sembrando el campo de juego. Esperemos que para los próximos días se pueda disputar con un campo de juego en mejores condiciones a lo que venimos teniendo en partidos anteriores. Lamentablemente, la cancha no tiene descanso, Juegan las chicas del fútbol femenino, las distintas categorías sub-20, sub-17, primera división, fútbol infantil, también se entrena en la cancha de Unión Agrarios, por eso no puede estar en óptimas condiciones en el campo de juego. Bueno, aprovecharon algunos días los de la subcomisión de fútbol para trabajar a pleno y ya ir pensando lo que será la segunda fase del torneo liguista, que tendrá fecha este lunes. Se confirmó en las últimas horas que no habrá actividad el domingo por el Día del Padre, así que Unión Agrarios estará jugando el lunes, aprovechando claramente este feriado extra largo de lunes y martes. Tendremos jornada en Paraná Campaña el día lunes.
Llegamos al final de esta manera. Muchas gracias por estar acompañándonos como siempre. Nos encontramos con más Deportes al Toque la semana que viene.